La parte más antigua del pueblo es sin duda su iglesia matriz, que data aproximadamente de 1618. Podemos observar que la fachada ostenta aún el ornato colonial original. La puerta principal tiene un arco adornado con preciosos querubines. Más arriba todavía se observa el escudo de la orden jesuita. Y en la parte superior domina un vitral resguardado por dos ángeles. El techado es de calamina. La maciza puerta de madera, traída especialmente de la ciudad de los Reyes, aún tiene los adornos de bronce de la época. Hoy en día, ya pocos templos de la región aún conservan sus ornatos originales. A la derecha de la entrada observamos tallada en una sola piedra una base para la Santa Cruz. Vemos la maestría del tallado en un solo bloque de granito. Aún el tiempo implacable no ha borrado sus relieves artísticos como lo demuestran los alegres querubines a cada lado. La gradería, totalmente hecha de piedra, nos muestra la labor de los constructores coloniales. Cuentan los antiguos pobladores que esta iglesia fue construida sobre la boca de una mina. Esto explica muchas veces los mareos que siente el visitante al ingresar por primera vez a este recinto. Como parte del antiguo diseño, observamos los muros que defienden la iglesia, siguiendo el estilo de construcción español de la época. Observamos tallados ornamentales que adornan el complejo. Aún se ven las caracterizaciones angelicales de las piedras. Como pueden observar, se distinguen también inscripciones en el mismo granito. La torre del templo es la parte más alta del pueblo de la Huitambo. Posee cuatro campanas. La más sonora es la segunda campana más grande de la provincia de Huarochirí. Fue traída en el año 1608. Se observa una inscripción en latín que reza Ora pro nobis, es decir, ruega por nosotros. Se dice que de Lima salieron destino a este pueblo dos enormes campanas de bronce. Debido a lo difícil de transporte, solo llegaron al pueblo de San José de los Chorrillos. La más grande se quedó en dicho lugar y solo llegó la segunda, la que actualmente adorna esta torre. Aún así, el sonido es tan potente que el repique de campanas se oye en los pueblos de Santa Ana y Cañi. Una característica propia de estas campanas lahuitambinas son sus estilos de repique. Por ejemplo, existe un repique alegre que se da generalmente en las fiestas patronales o
cuando visita el pueblo un personaje importante. También existe un toque fúnebre que los lugareños llaman la agonía. Es la encargada de anunciar el fallecimiento de un lahuitambino. Dos campanadas señala una mujer y tres la muerte de un varón. Estamos en la puerta lateral del templo, llamada comúnmente puerta falsa. Vemos que está abierta. Procederemos a ingresar. Nos encontramos en el interior de la iglesia matriz de Lahuitambo. Intentaremos conversar con el promotor parroquial, señor Ricardo Naupa, encargado del mantenimiento de esta iglesia. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Nos encontramos muy bien. Gracias por permitirnos pedirnos ingresar a nuestra iglesia. Queremos hacer unas pequeñas tomas y con su permiso, señor Ricardo Navarro. Bienvenido este Oscar. Bueno, también. Bien. Este es el altar mayor de nuestra iglesia, que por su alto valor artístico e histórico casi no ha sido modificado. Es un inmenso retablo hecho de madera, al mejor estilo neoclásico. La parte central está flanqueada por dos columnas griegas, estilo corintio. Podemos observar el sagrario donde reposa el cuerpo de Cristo, consagrado en la hostia. También observamos hornacinas que sostienen imágenes. Nos dirigimos ahora a la venerada imagen de nuestro santo patrón San Juan Bautista. Estamos frente a la imagen de San Juan Bautista. San Juan Bautista es el patrón de nuestro pueblo, Lahuitambo. Allí está siempre con el dedo levantado. Es el que nos protege, el que nos da salud, vida a todos los lahuitambinos, tanto acá, los que residen en nuestra localidad, en Lima, y los que están en el extranjero. Ahí está nuestro santo patrón, San Juan Bautista. A esta parte izquierda tenemos al Cristo crucificado, que es el Señor de la Ascensión, patrón de la comunidad de Pariapongo. Este Cristo crucificado sale en Semana Santa y el día domingo de Ramos los comuneros de Pariapongo lo adornan con sus mejores trajes y preparan pues para todo el público que viene ese día el tradicional chupe, que es un plato típico de Lahuitambo que se compone de papa, queso, leche y otros condimentos propios de la región.
imagen de la Virgen Dolores, madre de nuestro Creador. Es patrona de la comunidad campesina de Yambilla. También la Virgen se viste de gala el día Viernes Dolores y sale en procesión los días de Semana Santa. Según nos dicen, el rostro de nuestra Virgen es una mujer muy hermosa, como ustedes lo podrán observar. Ahí tenemos la patrona de la comunidad de Yambilla, la Virgen Dolores. A un costado tenemos también la imagen de Simón Cirineo, que también acompaña en las procesiones de Semana Santa. El Señor de la Asunción, que ven ustedes allá, en Semana Santa, sale en un anda muy especial, encargado por los llamados varones. Son cuatro cargadores vestidos de blanco y descalzo. Llevan a la imagen por todas las calles de la población. También observamos magníficos trabajos en yeso que adornan los altares del templo. Estos bajorrelieves fueron hechos en la década de los 50 por el señor Lucio Pumayable del pueblo de Canje, un maestro en el arte de la escultura en yeso. Este Cristo crucificado no sale en procesión ni para Semana Santa, porque según dice, pesa demasiado, pesa mucho, y es imposible que los cargadores puedan hacerlo recorrer la población. Costado podrán ustedes observar, tenemos la imagen ecuestre del apóstol Santiago, que está, lleva en la mano la espada y está pues pisando con su caballo a un moro, a un sarraceno. Hasta donde sabemos, el patrón Santiago es el patrón de los españoles. Acá tenemos, observen, esta es la famosa pila bautismal. Esto es una sola piedra tallada, es una sola piedra. Bien cuidada por los habitantes de esta localidad, y aquí muchos ciudadanos se han bautizado. Esta es una reliquia de nuestro pueblo, esta pila bautismal. Tallada de una sola piedra, tiene ya más de 300 años. Señor Ricardo, muchas gracias por permitirnos a ustedes. Muy bien. Así es, ya. Bien, es un gusto de participar acá en esta información. Sí, pues, ya, Ricardo. Siempre en cuanto, pues, claro. Acá lo tienen. Ya, todo el tiempo abierto. Ya, gracias. Sí. Muchas gracias.